No son de equipos. Eso siempre puede dar un mensaje de que hay gente con capacidad de entrar. A ver, también está el tema de que no ha habido mucha capacidad de decisión ahora mismo de qué mazos no llevar. Porque hay gente que ha ido para sorprender, que no ha llevado nigromante o que no ha llevado dracónico. Y la tercera opción era llevar el dimensional o no llevar dimensional. Pero hay algunos que no llevaban directamente nigromante o que no llevaban dracónico. Tenemos alguno aquí en el top 8. Por eso a lo mejor han pegado la sorpresa. Yo, mi intención, por ejemplo, era en lugar de llevar dimensional, llevé clerical. Resulta que fue el que A ver, mejor me salió. El de nigromante si me te salió horrible. montan, a ver, en teoría, si te monta una buena setup que sea buena contra el nigromante y contra el dimensional, Sí. aunque no sea no esté estrictamente bien en el meta o lo que sea, si te sale bien, te puede dar un torneo, eso es así. Sí, yo es. Pasa que es complicado, A pero mí. joder, puede Yo pasar, es que llevé teóricamente clerical. hablando. Yo es que llevé clerical precisamente por Abdiel. Porque con Abdiel partía por la mitad de a los de dimensional que jugaron contra mí. Y a los de nigromante, me acuerdo que a más de uno le partía también por la mitad. Porque no pueden Claro. hacer nada contra él. A ver, sí, te pueden ganar ellos por sus propias mecánicas, pero A les ver, estás quitando voy a hacer una recursos. locura. Por ejemplo, tú dices, voy a llevar mazo de evoluciones porque todos llevan el removal y me va muy bien contra dimensional porque le rompo siempre el amuleto. Sí. Te puedes estar ahí y te puedes salir mal. Lo mismo te sale bien. Sí, a ver, yo me Con acuerdo que hacerte locura, ¿no? ¿Sabes? contra Dimensional yo me lo pasaba muy bien por el hecho de que tenía el removal, porque tienes evoluciones, ya que tienes a Abdiel, tienes evoluciones, tienes a uno incluso en el mazo. Tenías el removal, el hechizo dorado y tenías a la propia Abdiel. O sea, tenéis Exactamente. mil mecanismos para poder anular a tu rival. Si vas, por ejemplo, con Vampírico de Evoluciones, tienes también al Combustion para poder exiliar ciertas cartas. Para exiliar a Jalasena si alguien te va con Vampírico. Para exiliar las cosas de Dracónico. Pero bueno, o las de Nigromante, obviamente. Vamos ahora con la primera partida de Hishiro y va con su 2B, que me dijo en Twitter que estaba muy contento de poder jugar con 2B. Y tiene que quitarse toda la mano porque está muy bien, pero para late lo que tenías ahí. Y algún Albert ha querido volver, pero bueno, Nightfury también está en el mismo equipo ahora mismo de la mano que roba muy mal. A ver cuándo lo Mucho tire daño. todo, porque supongo que lo tirará todo, porque el Dracónical no es una carta que quieras al principio. Si veo Dragon y Calder, las al Fénix. Sí, porque la ¿Sí o no? Gandagoza ya no lo lleva. Como hay tantas cosas para ganar en el mazo de Gandagoza, pues ya no es tan prioritario. A lo mejor en el Lo mazo voy que a solo mirar lleva ahora un si puedo. Gandagoza, para robarte Gandagoza y Gilba al mismo tiempo, pues sí. Sí, las versiones más antiguas dicen, ¿no? Sí. Que. Pero no sé, como estos dos mazos se los banearon en la primera ronda, pues no lo podemos saber ahora mismo. A ver si han puesto bien los mazos en la lista. Fíjate que Han puesto cada vez. la mano de Han... Nightfore es Sí. terroríficamente mala. O sea, llega a unos niveles que da miedo. No es Fénix. Oh, Pues sí. Ya Lucifer. Tiene que ser Fénix. No veo la Fénix, sí. ¿es Fénix? Sí, es Fénix. Total, vamos. Sí. Fénix clásico. Bueno, aquí Nightfore o rampeas o te robas algo que no vas a poder jugar. Tú mismo. No sé, ya me Sí. loco. Yo creo que es rampear, ¿no? Porque, a ver, sí, te puedes robar el dragón y comerte un Bahamut y luego ya rampeas con el dragón, pero para eso rampeas directamente, ¿no? Hombre, tienes dos Bahamut. Si rampeas, puedes limpiar mesa con ellos. Porque otro partido no le vas a sacar en este enfrentamiento. Bueno. Ha tenido una suerte bastante tocha. A no ser que sea. No, es el único que tiene de coste 10. Entonces se ha robado este. Vale, está bien. Sí. Se lo llevan esto. Oh, las hay. Pensáis. Has vuelto justo a tiempo. Bien, me perdí una partida, ¿no? No, No. no nada, no te has perdido nada. Acabas. 20 La minutos pausa de de media pausa. hora. 20 minutos de pausa. Y al carro le ha salido la peor de las habilidades que podía haberle tocado. Ponerse guardia en el turno que ha Sí, salido. porque todas las Sí, demás eran. porque contra muchos decks sería bueno, ¿no? Para
si te jugaran un 2-2, acá tener guard es genial, ¿no? Pero justo contra esto preferís o el 1-1 o los dos daños en la cara. Creo que los dos daños en la cara es mejor acá. A ver, ahora mismo por parte de Nightfore, tirar el dragón este calabaza bueno, para poder robar y buscarte esa fénix. No, acá rampeás. Rampeás para limpiar, ¿no? Y luego se hace baja. Sí. Es que esa es la otra opción. Para mí es la opción. Hombre, para mí la opción el turno anterior también habría sido el rampear y él se buscó el dragón. ¿Qué le salió bien? ¿El come el que roba o no? No. Es que puede ser tentador, porque si te roba extra. Que la vida está bajando muy rápido, Sí, pero. Y piensa que el dragón ese cuesta 10, no va a bajar de coste. Es que luego va a hacer dragón escal de todas formas más adelante. Pues no se lo ha dado de comer. Podría haber rampeado con eso, ¿no? Sí, pero piensa que es una fuente de curación y robo. Quizá quiere simplemente comer otro, ¿no? A ver qué roba ahí. Cosa. Sí. No lo veo mal en no comer. Era una opción, pero. Uf, era muy arriesgado para eso. Ay, Dios mío. Pues sabiendo lo que viene ahora, yo creo que simplemente va a jugar una única carta. Jugar la gatita no me gusta, porque no tienes el vínculo. Entonces no le va a sacar partido. Y turno 5, este mazo. Tiene un problema ahora mismo. Tiene que limpiar. Tiene que trabajar muy forzado, ¿no? Sí, tiene que limpiar. No, puede hacer otra cosa. Porque Fénix te cura un poquito, pero. Sí, es baja muti comer. El dragón carras. Yo lo que no hubiera jugado es la gata. Yo hubiera jugado. No me juega nada. Porque la 1-1 esa la puede sacar partido. Y el caballo y también. Sí. Yo la gata no la juego porque es una fuente de daño luego. Y de mesa. Acá no haces nunca Fénix calabaza. Además, el mazo este lleva a Jorge también, ¿no? Sí. Y Tiamat. Jorge, Tiamat y el Bahamut. Es que hay demasiadas fuentes para poder limpiar esta mesa. Alguna te va a caer. Sí. Por eso, no sé, perder recursos así porque sí. Vale. Rampea. No sé si se la comió. Bahamuto. Sí, ha resetado la partida, así que ahora mismo se encuentra con un rival que no tiene recursos. Bueno, Albert le pega 5 la cara. Espera, que. Y si hace Albert con. Que. Eso también es daño a la cara el siguiente turno, ¿eh? ¿Albert Face? Yo estoy pensando más en caballo hechizo dual. A ver, con Albert Face se te da luego con el hechizo dual, pero. No me gusta lo de Nipper. Porque. Son más fuentes. Sí. Le estás obligando a. No, se da igual, ¿no? Es mejor contra. El mismo daño, además, ¿no? Hay algo que puede hacer que es. Fénix, Oráculo, robar mundo. Esto puede pasar, por ejemplo. Sí, pero ya es. Esforzar mucho la suerte. Puede pasar. Sí, pero. Pero el otro es un solo bicho, se puede matar más fácil y estos son más bichos, es más difícil limpiarlo todo. Lo único que sí tiene que curarse ahora, de alguna forma. Ok, esto es jeje. Y además tiene la. Tiene un turno 6 buenísimo porque juega la coste 1 y luego se la come con Albert. Esto es jeje, aunque haga lo del mundo. Sí. Muy buena esa jugada. Sí, porque teniendo. Aunque robe el mundo, se va a ir a 11 de vida. Exacto. Y Albert. No. Alberto no tiene el doble de ataque. Albert haría 7. En mi cabeza pega 7. Pero pega 7 siempre. Tipo. Es un 7-5 para mí. Pues tu cabeza. 7-5, está rotísimo. En mi cabeza está rotísimo. Pero pegaría 7 porque tiene la coste 1, ¿no? Sí. Mira, y le ha tocado un mundo. Pero digo, con 7 y el Evo. Para mi cabeza. 7 y el Evo. Sí, te entiendo. Mira. Ya está. Puesto la tal. Sí. Y evoluciona en 1-0. Bueno, esto es por lo cual a Gesiro le han quitado este mazo en la primera ronda. Pues lo pasa, el mazo. Rapidito. Pero no nos olvidemos de una cosa.
Fíjate la mano que ha terminado Hishiro. O sea, una carta. Es que es lo normal. O sea, Y si no has ganado ya, pues te mueres. es bombardeo de boom, boom, boom y tener suerte de que tu rival no pueda mantener el ritmo. También, menudo ritmo que ha llevado Hishiro, ¿eh? Todo tenía salto de alguna forma por el estilo, ¿eh? El hechizo dual ahí entró muy, muy rico. En este matchup, sobre todo, que contra Fénix tienes que ganar muy rápido. Sí, porque tú Sí, no le porque sacas si no ya partido es al Fénix. imposible. No puedes ni llegar, no puedes ni llegar al Galvan. Pues si llegas al Galvan, él te hace 50 cosas, ¿sabes? Te la Sí, vuelve a sí. hacer un Galvan. Y va primero, Ahí no Hishiro. ganaba primero. No pinta mal la mano. Yo me quité a Petrosin. Me quedo los dos. Ah, Gregory. Está muy bien. Lo puedo jugar celeste y luego lo otro. Sí, a ver, y esa celeste te va a resucitar a la 2-2 que va a meter al otro. Sí, muy bien. La gente se pone muy greedy con el coste 3 este de no, tengo que sacarla con Evo y sacar las dos. No, no, tú las tres No. está bien. Si solo jugándolo ya Uy, te sale rentable, obviamente, si solo tienes a la 2-2 en el mazo. Como tengas otra cosa que no sea la 2-2, no te sale rentable. otra cosa está troleando, para empezar. Sí, básicamente. La luna 1, luna 1, no lleven ni una copia, no vale la pena, no vale para No, nada la pena. no. Yo lo probé muchas veces y no sirve para Y nada. molesta, ¿no? No sirve para Al nada. final, molesta. No, no, es que tiene un grave problema. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tiene ese bicho? Aparte del obvio. De que es un 1-1 que deja caer otro 1-1, pero no estás ganando sombras. Sí, que gasta la sombra. sea, Si no gastara la sombra, sería si, muchísimo si mejor. tu mazo dependiera del vínculo o de los bichos muertos en cantidad, aún podría tener sentido. Pero es que no, este mazo depende de últimas voluntades y sombras. Pues Es que yo le para dije a llevas Shori a la cuando se tía. empezó a usar, después de la mini, yo le dije a Shori, el 1-1 lo van a quitar. Pues es horrible, no hace nada, realmente. No te aporta nada realmente. La mano de Naifore me preocupa, ¿eh? A ver, tenemos a nuestro favor de que Miranagoza ya lo tiene robado en mano. O sea, A no, ver, no. lo bueno que tiene Nightfore es que tiene rampeo, luego tiene alas, tiene Fenix. Nada más, es interesante. Algo hace. Sí. Algo Lleva hace. punta la mano. Mira, ese Oráculo, tarde le va a costar mucho. Bueno, no sé si mucho, porque puede ser Fénix Oráculo y al final es como que más o menos la lleva, ¿no? Vale, aquí supongo que. Ahí está. Pegas con ella, juegas a esta señorita, matas a la 2-2 y la resucitas y matas otra vez a la señorita. Para ponértela otra vez en la mesa, ¿no? No, Gremory. Bueno, está muy bien Gremory ahí. Pues Sí, sabes que te van a Gremory. jugar al Fénix. Ajá. Hace que la Fénix no pueda tradear los importantes. Sí. El 1-1 que te meta otro bicho y cosas por el estilo. Esos oráculos tarde duelen. Sí. Duelen mucho, ¿eh? La verdad que sí que duelen mucho. Sobre todo es que ahora tiene que hacer sí o sí Fénix. Fénix oráculo va a tener que hacer. No tiene otra mejor jugada. Y luego, pues. Pasa Fénix. Es horrible, ¿eh? Tener que Robar. hacer Fénix sin Bueno, es robarte. feo. Mucha gente lo hace y pierde por eso, pero acá es obligatorio porque no puedes retrasar mucho esa Fénix. No, y Es muy feo, muy, muy feo. Pero aparte, bueno. tiene varios problemas. Primero, tiene en la mano, antes de activar a Fénix, a Gandagoza y a Mundo. Eso te corta por la mitad toda la velocidad. Toda. Porque ese mundo costando la mitad está muy bien. Te recupera mucho la vida que has estado perdiendo por estar dedicándote a rampear y a jugar a la Fénix y tal en early. Y robas muchas cartas. No puedes así. Con Gandagoza. Está siendo utilizando ese Gandagoza hasta el final de la partida prácticamente. Entonces, ahora sería Fénix, evolución, metes el tal y tienes un oráculo para el siguiente turno tener un oráculo que te haga robar, pero se le está acabando el reloj. No ha usado Fénix. ¿Por qué haces doble rampeo ahora? Uf, pasar luego Fénix Alas, pero ¿Para qué? yo creo que puede ser tarde. Puede ser tarde. A ver, yo creo que lo que quiere hacer es el siguiente turno tirar a Fénix en la mesa, evolucionarla, tirar a Mundo y después chocar a la Fénix. Mundo lo Puede robará que sea porque eso. tiene poca vida. Ah, está bien, ¿no?
A ver, siempre se puede curar, tiene muchas curaciones el mazo. A ver, lo bueno de eso es que no le está dando la ventaja del fine a tu rival también. Y tiene dos Tiamat, tío. Eso es muchísimo. Pues aquí, yo creo que la jugada que he dicho es la mejor ahora mismo. Pues la Fénix. Incluso jugar Tiamat ahora. Jugar Tiamat ahora. Está retrasando. Puede morir. Puede morir. Sí. Porque el mundo puede pegar en la celeste. Y doble Tiamat y retrasar a la Fénix. No lo ve mal. Porque solamente cambias una carta, ¿no? ¿A cuánto se va con lo otro? Se cura 7, se va a 13. No, 13, contando como el culo, a 15. Tiene furia activada, se cura una burrada ahora mismo. Se cura 15 con lo de Fénix Mundo, digo. Si se cura 8, se va a 16 y limpia la mesa. Entera, aparte, ¿no? No, entera sí. No. Queda la 2-2. Sí, porque no puede matar a la Celeste y después tirar una Tiamat encima. Puede dejar la Celeste 0-1, si quiere. Pero no creo. Puede dejar la 0-1, sí, de hecho. ¿Sí? De hecho, si hace doble Tiamat, no hace Evo, obviamente. Sí, tenés razón. Sí. A ver, lo que tiene claro es que se tiene que curar. O sea, si hace Fénix sí, hace sí, Mundo sí, y sí. Si hace doble Tiamat, hace sí. Pues va a hacer la jugada que Tiamat, la verdad, me parece bastante safe. ¿Esto se puede no. Matir? ¿Ha hecho Tiamat? Pero si con eso, con eso no matas a alguien intermedio. Pues le han quedado dos mandas con alderos. Yo creo que o te tragas por un lado o por otro, pero en un camino intermedio. ¡Ostras, qué bueno! ¡Qué bien le ha venido ese hechizo ahí! ¡Uf! Pues está pas a Ceres, con lo que sale a Ceres empiezas a matarla varias veces. Y te va. Me ha robado. Y si le he robado dos cartas con la hechiza de eso, ¿no? Si reducido todo. Supongo que se la tendrá cargado, ¿no? Sí. ¿Ve? Ahí tenemos por tres. El tirano. Por tres limpiezas de. Por tres tiranos, ¿sabes? Qué locura. No está mal. Bueno, aquí supongo que tirarás otra vez el. Yo tiraré otro hechizo y tiraré al tirano por tres. No, vas al esqueleto este. O sea, tirando por tres no creo que vaya muy. Bueno, vaya a salir mucho mejor que ahora. ¿Sabes? ¿No está robando demasiado? Baku por tres. ¿Quiere sacarse Gremlin? Bueno, sí, quiere sacar Gremlin y la va a sacar, vamos. De hecho, ya con esa Tour Guide la saca. Sí. Se la puede robar. Se la puede robar y le queda una, ¿no? Sí. Como mundo, duele. Duele bastante. Acá esto simplemente dice, no quiero que me hagas gandagosa, bebé. Así sí. Que... Exactamente. Gandagosa. Sobre todo cuando acaba de gastar tantísimas curas. Si te roba un Bahamut, vale, pero gandagosa no. El mundo... Porque vamos a hacer algo. Sí, porque. Sí, bueno, sí, sí. Eso o tirar el hechizo al aire de robarte dos cartas, que también es una opción. ¿Mundo y robar? ¿O mundo robar y ver? Mundo y ver. Mundo y ver, ¿no? Porque te puede salir. Te puede salir segunda Fénix, por ejemplo. Quizás la Teres. A ver, que le sale. Con el Ceganea. Otro Gandagoza. Esto le pinta muy bien ahora mismo. Oh, y la otra que te cura si lo necesitas. Que además cura una burrada. Cura 7. Para robar dos más. Mala para él, doble ganda no mata. No, porque uno no lo puede jugar. No, pero se puede curar la vida entera de jugar a un Gandagoza. Tampoco está mal. Está tardando mucho en tirar el robo, es que creo que no hay nada mejor, ¿no? Claro. Es que a lo mejor se lo quiere guardar para limpiar mesas. No, no creo. Muy al final Fénix no va de limpiar mesas. Va de, mira, tiene doble Gandagoza. Mira, doble Gandagoza. Como si baja dos cosas, ya está. ¿Por qué pone la mano en la cámara? Para que no veas que tiene doble Gandagoza, tío. No sé, había venido alguien ahí. No sé, quizá no quiere que se vea su madre, yo qué sé. Sí, puede ser, Bueno, esto pinta muy mal para Hexiro.
Esto pinta en Gandagosa, haciendo sus cosas de Gandagosa. Gandagoza tu Gandagoza. Además, si Gremory sobrevive. No, Gremory no sobrevive, ¿no? Da igual, ya. No, yo digo, pues claro, si el primer Gandagosa tiene que matar a uno de los armadillos. Mira, Ceres, es malo. El celeste para que no pueda jugar hechizos. Ver, esas cosas. Doble ganda a tu casa. Madre, ahí tiene Jorge. Doble ganda igual es 18. Doble ganda es 18. Doble ganda no es letal. Es verdad, no es letal. De hecho, es una. Pero por eso Fénix no es mejor. Sí. Si sí, ganda pegara 9, ¿sabes? Sí, si ganda pegara 10. Si te fuera un 10-9. Sería rotísimo, ¿te ves? Como va a dar un Evo. No des ideas, no des ideas. ¿Ataca hasta limpia y meto un ganda? Pedazo de nerf, imagínate, nerfeamos a ganda. Cuesta 10, pero pega 9. Puede jugar una Tiamat y un Jorge. O Jorge directamente, tiene un punto de evolución para hacerlo. Sí, con Jorge le puede limpiar todo, así que. Las puede hacer Jorge evolución y estará curado. Estará curado hasta el finito y después puede pega un Gandagoza. Puede hacer eso. Porque el Gandagoza se va a estampar contra lo que salga de esa celeste. Si tuviese moto se sería tal, si tuviésemos así. Fíjate que solo uno le ha dado cura. Solo uno le ha dado cura. No quería curarle mucho. Bueno, puede curarse. Y es mucho además. Oh. Porque tiene dos veces al tapir. Sí, también tiene incluso esqueleto por ahí. Tiene para estampar cuatro Bacus. Aunque uno le cure es suficiente. Sí. Por ahora. Empezar primero con el de coste 3 para tener. Tiene el hechizo de 1, o sea, se va a curar mucho más. Mínimamente se va a curar lo que necesita, que es ponerse a 12. Tira el de 3, así que le sale gratis. Tira retracing. Roba Psycho Pump. Tradea. Bueno, puede tradear solamente. Primero está robando a ver si le toca algo decente. Mira, tienen la del esqueleto aún encima. Lo quieres jugar entonces. Sí. Tradearé a uno para abrirle hueco y así, pues, hacer una cosa muy, muy, muy dolorosa. La quieres jugar. Bueno, espera, tiene necroimpulso por coste 2 en la mano. Da igual, no le pegaría sino en la vida. No, pero digo, para ponerle, quitándole los 6. Hacerle 6, ¿no? Está bien. Y dejas la mesa, ¿no? Que tiene que lidiar con la mesa y con. Exactamente. Y estás al 17 de vida. Madre mía. Segunda Fénix, un poco tarde. Quizá. Segunda Fénix se juega. ¿Sabían eso? Pues una Fénix es buena. Sí, sí. A ver, puede ser Fénix, Tiamat, Alas. Y más o menos limpiar todo, ¿no? Salvo que las alas le den las dos al Baku. Ya. Y le cure. Sí, pues claro, puede tener ese problema. Si le dan al aguardo, al 6-5, porque lo importante es matar ese 6-5, ¿no? Hombre, bueno, también puede hacer Tiamat. ¡Oh, mira dónde ha caído el tiro! Pero tenía que haber hecho alas primero. Tiamat, digo, perdón. Ya. Ah, salvo que quiera el Selga. Pues reseteo total de la mesa otra vez. Mira, fíjate cómo se cura, cómo roba, cómo hace todo. El problema es que no tiene al trío de idiotas ahora mismo Hishiro. Hishiro tiene. Con el impulso lo mata. Si le entra otro, si le entra otro negro impulso. Exactamente. Sí, necesita el tercer negro impulso. Porque la 2-1 tiene 2 de ataque. Si no, no te quedas sin 19. Básicamente esa vas a ser el fantasma extra que va a pegar uno más. Nah, le ha tocado este. Y no sirve de nada. Ojo. Lo que dice Historia es verdad. ¿Cómo gana Nightforce? Le queda una cosa. Le queda. ¿Tiene Bahamut? No, 3 Bahamut le queda. Está, pero Bahamut requiere una condición bastante molesta contra este matchup. Debería llegar a ser un que no haya mesa. De
puede llegar a ser un turno de estrella Gandagosa y que pueda tirar el Bahamut y con eso gane. Pero, muy... pero que tiene que estamparlo contra uno solo. Sí, y que muera. Y que no tenga la. Que... Es complicado. Un B21, qué locura. Pues le quiere forzar a que tire la de exiliar. Oh, doble diamante. Bueno. Que pierda el nigromante por dequeo. Bueno, es... A este ritmo no, vale, no lo descartes, ¿eh? No, está re lejos. Le quedan 11, va a robar 2, va a quedarle 8 el turno que viene. Que va a durar 4 turnos más la partida, ¿no? No va a durar 4 turnos más. No debería. ¿Verdad? No, no, veo, veo 4 turnos más. ¡Oh, Bahamut! Qué pena que ese Bahamut no sirve para nada ahora mismo, porque no puedes jugar por atajo. A ver, no puedes jugar Bahamut y el otro dragón todo el mismo turno. Acá puede ser Gandagosa con el que hace Vanish. O sea, Gandagosa estamparlo con el 7-7. Y el de Vanish. Y Vanish para los otros tres. Espérate, que está robándose ahí todos los dragoncitos. Bueno, el de exiliar, ¿cuántas veces está cargado? ¿De una, creo? No, tiene tres. O sea, que Vanish llega a los cuatro. Porque recién robó carta con él. O sea, que tiene tres. Y eso significa que se van a ir a 4. Hostia. Tiene para hacer doble Bahamut. Ya, pero no. Bahamut es malo porque. Tiene mesa suya propia. Le pega a tu primer Bahamut. eso sí es importante. La, te eso mata sí es interesante. Pero está, tiene para responderle con este todo, con Tyrant. El tirano revienta la mesa. O sea, ¿de cuánto pega ese tirano? ¿De 20, de 22? ¿De 21? Sí, de 21 pega el turno anterior. Es verdad, y le, 21 pega el turno anterior. Y le exiliaron todo. No, sí, sigue pegando 21, sí. Pues este es el turno de poner la mesa. Y si yo juego a mil, tío, estaría mal robar. Sí. A ver, yo creo que aquí lo que va a hacer es tirano para limpiar la mesa y... Y teniendo en cuenta que tiene el otro que pone... No, no, los perros incluso los puede poner. Tienen última voluntad todos y van a crecer. Y ya no... tendría que depender del tercero de exiliar que no está cargado. Y ya estaría gastando el turno en eso. Como mínimo le quitaría un montón de cartas en mano, ¿no? Si le hace cosas. A mí me gusta este igual. Lo bueno es que si usa la Gandagoza para matar a ese bicho, se va a curar de 4. Lo malo es que se va a robar medio mazo y a lo mejor se dequea. No me gusta robarte mucho, pero no va a dequearse, no debería llegar hasta ese punto. Porque tampoco le queda mucha carta de robo, ¿sabes? Yeah. Creo que le importa montar su Milti o su Necroimpulso. Sabe que le queda un Ganda, o sea, sabe que le queda uno. Mira, no tiro de idiotas, Cere, no le ha tocado. Y se le va a quemar. Se le va a quemar, lo estoy viendo. Cualquiera Milti o Necro duele. Porque Milti primero le limpia todo lo que le deje y lo pone a 6. Y no se puede curar tanto. No sé cuál duele más, si Necro o Milti. Creo que los dos. Hombre, teniendo algo de mesa, tú puedes ganar siempre con lo otro. Vamos otra vez. Jorge. Harías el rampeo de uno y después Bahamut. Ahora va a tirar Bahamut. Está 8 de vida, Cuidado. Bueno, se le ha quemado uno que no importa. Sí, para nada, exactamente. Creo que lo mejor es el con el Pusigial, ¿no? Sí, y a esperar a que. Bueno, puede ser trío, después el Baku, porque total, necesita 3 para tradear. Yo digo para sacar el trío. Bueno, ¿para qué quiere no gastar Shadow con el trío si tiene 46? Exacto, o sea, se da igual. 46 no puede tirar eso. Se puede tirar eso también. Y más aún así tiene más huecos para los perros, que no le han curado. Cura Shadow y Shadow 1. Una cura sola, ¿vale? Pues aquí trío y. Más y la coste 8, ¿no? La coste 8 de trío. No quiero ser, celeste. Celeste. Bongo. Celeste te evita que. Alas, creo. Alas, sí. Bueno, y deja un bicho vivo también. Que si queda un bicho vivo con los necro mata. Aunque esté a full vida.
Tiene ganda cosa. Literalmente cualquier bicho vivo, así sea un 1-1. Sí. Puede matarle ya. Nightforge ya no puede. Puede ganar Nightforge ya. Que no tiene más ganda. No. No tiene más gandagoza. Se va a curar de algo en la mesa porque no está cargado ese dragón. Yo creo que ya no puede ganar. El dragón no tiene nada. A ver, aquí puede hacer Tiamat, Bahamut para limpiar la mesa. Sí. Es que con un solo Bahamut no limpia la mesa. Mira, si pudiera limpiar la mesa entera, sí. Que mira, mira, va a hacer cositas, eh. No sé, va a limpiar. Sí, va a exiliar todo. Puedo simplemente dejar la mesa entera. No hace Tiamat. Eso es malo contra el triple necro. ¿Eso sirve? 12, 6, sí. Sí. Necro, necro, bone. Suicida un fantasma y eso es letal. ¿No? No, no tiene que tradear dos. Tienes que tradear dos. Serían tres. Son 9, 9, 6, 15. No, tiene que empezar con la bone. Y bueno, necro, necro es lo mismo, ¿no? Sí, pues. Deja uno. Ya perdió, ¿no? Ya perdió, si tiene un hueco. Tiene un hueco. Pega con Bahamut directamente a la cara. A 12 a la cara. Sí. ¿Pero que no lo contó o cómo? Tenía que haber tradeado. Tenía que haber tradeado. Más que nada para que lo pudiera matar el área. Si los mataba el área, sobrevivía. No puede haber estaleado, o sea, tradeando el primer necro, ¿no? Los dejaba así de vida y después tiraba el segundo, o no tiraba el segundo. No, se lo guarda para el siguiente turno, que aún tenías otro necro impuesto en el mazo. Sí, ¿no? Yo creo que ha sido un misplay por parte de Hishiro. Es raro de ver. Más sabiendo que no tiene gandas, y le queda un Bahamut, creo. No tiene gandas, no tiene dragones de exiliar. Comió uno, jugó dos. ¿Jugó dos Bahamut? Lo no tiene más daño. No tenía ni Bahamut ni Gandabozas. El único daño directo que tenía eran los giros. Sí. El Jorgito que tenía, sí, no sé si le quedaban más. Los Jorges eran los únicos daños directos que le quedaban. Sí, es lo único. Tenía que haber tradeado. Poder limpiarlo. Sí. Ostras. Es simplemente. Era jugar a no morir, ¿no? Era jugar a no morir. Era jugar a no morir. Porque al final el Fénix no tiene más daño que eso. Tiene los tres Gamba, los tres Bajamon y los Jorge. Están dos Jorge que te hacen 8, no 10. Qué raro, hemos contemplado. Es una partida muy larga, display. Es una partida. Es una partida agotadora. Sí, pues. Tú espera. que ahora mira lo que toca. Es que historia podía hacer con un necro solo, ¿no? Porque si tenía 10 y 8, traeaba un fantasma con el de 8, lo deja 6, traeaba 2 en el otro, 2 a la cara, y con el área terminaba de hacer todo. Y se guardaba el otro necro en mano. Sí, sí. No hay necesidad de jugarlo ahí. Y le estuviera haciendo daño y no perder a los bichos. Y ya te puedes jugar al resto de la mano, yo que sé, las seres que tenía y la arcángel, ¿no? Y ya está. Yo creo que es que él no se había planteado eso de que no le podía ganar el rival. Bueno, Hishiro es humano. Claro, exactamente, no una máquina. Aquí estamos varios encima hablando. Y con el conocimiento total de la partida. Con el conocimiento total. Y la partida ha sido intensa, ¿eh? Hombre, 50 y tantas sombras que tenían cada uno. Cuando la partida se alarga tanto, cometemos. Importante fue lo de no robar Mintia, la verdad. Eso fue muy importante. Es que ni Emiltio ni el tercer necroimpulso. Y le quedaban, ¿cuántas? ¿5 cartas en el mazo? Sí, muy poquita. Eso, jugar ahí a Celeste en respuesta a la Celeste en lugar de la 2-2. Mejor turno 2 en el mirror de Celeste. Después es la 2-2 y después el Tyrant. Último recurso. Mira, ahora puede exiliarle a lo 1-1 si le apetece, pero. Oh, mira, el tirano. Jugarlo por forma de amuleto. Ah, no, eso es malo. ¿Sabes que es malo? Lo sabes. ¿Por qué lo haces?
Madre mía, madre mía. Va como un relámpago ahora mismo, Nightfall. Sí, Nightfall va increíble. Bani. Supongo que acá llevo, no, ahí llevo, no, no, ahí llevo. O sí, por necesidad de tirar la bone para el deck, ¿no? Yo creo que Sí. sí, no lo va a hacer. La pone ahí, no Porque pinta la nada. turga ahí. La bone, no, la bone, sí. Muy bonita la cura, pero para más tarde. Bueno, después puede recuperarse con lo que tiene ahí en la mano, ¿eh? A la hora de últimas ¿Y voluntades y sombras? sombras, sí. Oh, hiper. Tiene activadores para lo que va a salir del tirano. Sí, yo creo que lo que hice historia, yo creo que estaba cansado. Eso no, sí, tiene pinta. La partida anterior. A ver si se relaja un poco en esta. Acá es turno del coste 3, ¿no? Le quedan dos en el deck. No, le queda una. Le queda una. Le queda una. Bueno, igual vale la pena. Sí, a ver, lo juegas y después terminas con la 2-1 que mata algo. Lo matas a él mismo si quieres. Sacas Sí, eso, es muy robas. bueno. Y evolucionas cualquier cosa para atrás, ¿no? El mismo o no sé, o A las ver dos. si lo he contado mal. No, no le queda otra en el mazo. O porque O puedes vol simplemente querer evolucionarlo a él porque sí. Sí, para matarlo a él Porque ya. si va a estamparlo, lo evoluciona a él. No sé, ¿no? No sé. No sé, yo es que hubiera evolucionado otra cosa y lo hubiera matado con la Pero es lo 2-1. mismo. Es que es lo mismo. Evolucionar los dos, evolucionar el 1-1 es lo mismo, porque no hace un efecto, no lo va a evolucionar, si lo va a Sí, tradear. es cierto. Pero o sea, si no tradeaba a él, evolucionar los dos y le iba a tirar el hechizo al 1-1, es lo mismo. Terminan en el mismo resultado. Trade. Eso es bueno para Hijiro, que se ponga a tradear ahí. Está consiguiendo, ya tiene 17 sombras en el turno 5, que es una locura. El Chris este ya mismo tiene que estar cargadito y el hechizo. Ya tiene 5. O sea que el hechizo de uno roba. Sí, eso es Muy muy bueno. importante. Tira Tour Ahora la mata a ella. Para que no te salga un Lurching y que Guide. no puedas utilizarlo. Yo sí, esto. Realmente. Y ahora, pues supongo que Guide puedes jugar a para. una de las 2-1 para matar al Lirche y ya está. No le dejas en rango de la otra. No sé cuánto quiere acelerar el tema. Porque sacar Gremory al 6 es un poco XD. Sí, no aportan nada a la Gremory 6 normalmente. Porque eso no hace nada. Pero por una parte sale antes y eso te deja jugar Baku. Baku Chris, por ejemplo. Si sacas Gremory al 6, Ah, ¿cómo puedes hacer Baku Chris? hablando de Gremory, menos mal que tiene el ángel para meterse la otra vez en el mazo. Tiene la otra todavía en el deck, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, Igual en esto el es siembra. como. ¿Te acuerdas cuando el mazo este había un mazo en el que te querías guardar una carta hasta el final de la partida y esperabas muchísimo hasta tirar la carta que te le devolvía el mazo para que entrara? Pues eso, cuanto más tarde se meter esa Gremory en el mazo, pues mejor, más cartas útiles estarás robando. No te robarás la misma Gremory que has metido. Pues aquí yo creo Lo que el. hice ayer lo de meter Gremory el turno que, antes de que me salga. Sí, claro. A lo último, va, lo meto en el deck y bueno, si te la roban las dos del efecto, jodete. Sí, sería así, creo que mucho. Vale, aquí yo creo que Nada que hacer. el de los tesoros me entra muy bien ahora mismo. Sí, con el de los tesoros ya Ay, habilita. ni tanto. Lo único Pero no trae ese que. 4-4, ¿no? Es que lo único es que Yo no en vas este a matar caso puedo nada. revivir, ¿no? No Sí, matas claro, en el nada. 4-4. Yo dejo, si hace o eso, dejo, pego a la 2-1 y ya está. A ver, Y Gremory. se rompa el trofeo. Vale, supongo que jugará a este y le dará la última voluntad a los dos. Y ya está. Y pasará. Sí, porque la evolución no quiero que la quiera gastar. No, va a activarlo ya. Pues como se Ah, robara bueno. una Gremory ahora, es para reírse. No, no creo que se ría si se roba. Yo sí. Tú Vale, sí. se le ha quemado la ¿Qué? Bonnie.
¿Cuál es importante? En este enfrentamiento, Bueno, sí. ¿cómo cojamos esto? Creo que puede dejar seteado Dremory. Sí, puede ser. Sí. Ok, Ceres la quiere, Dremory no. Exactamente. Pues jugar a Ceres ya para que no te pueda impedir. No, no te voy a impedir nada, qué demonios. Jugarla simplemente porque Sí. está bien. Y porque es una forma rápida y sencilla de tradear. Y ahí matas a la 2-1. Esperando no robarte. Esto es un problema, se puede robar, Grimory. No. Ha tenido suerte. ¿No? Pero bueno, Sí. la ha seteado, que es lo que quería. Sí, Quería no depender de que sangre si de le limpian uno. o no. Pues. Uff. Tiene un gran turno Sí, de demasiado bueno, ¿no? Grimory. A ver, tiene el trío y un robo para encontrar a Celeste. Lo cual está bien. Siempre es muy importante el trío Celeste, es muy buen turno. Contra casi todo. Quizás contra Face Dragon, pero contra Face Dragon igual es una buena mesa, ¿no? Al final. Ya. Celeste no te aportará mucho, entre comillas, porque no le dejas hacer alas, que sería bastante limpio Le ha para quitarte todo, puesto ¿no? la G a la 1 de los tríos. O sea que tiene que morir. Celeste, así que el turno pasa a ser mediocre, como ya te dije. Sí. ¿Sigue robando? A ver, O puede. ya te la guardas para daño, ¿no? La otra. La otra pone. A ver, pero la buena aquí no la puedes usar. ¿Para qué la vas a usar? ¿Para curarte de dos y ya está? Si has tirado ahora mismo Pues una sí. carta que dos de los bichos que hay en la mesa te curan. La bone es importante para hacer el área. Trío bone es otra Por eso cosa. la guarda. Estoy diciendo que la guarda, no que la tire. Sí. Aparte, es una de las mejores formas para poder limpiar una jugada de tríos de rival. Vale, Arcángel. Bueno, le ha salido bastante bien. Para cómo podía haber salido, le ha salido bastante bien. Vale, aquí viene la A señorita. ver qué se quema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dolor! Uf, ¡qué Se ha dolor! quemado a 1000, Cielo. tío. Duele. Se ha quemado al 1000, tío. Poco, ¿Duele duele mucho? poco entre comillas. Entre Para comillas. este Entre comillas. enfrentamiento no duele Duele tanto. para nosotros, sí, lo que dice Jorge, nos vemos en 10 turnos. Sí. Pero Sí, duele para duele nosotros. menos a Sajishiro de lo que parece. Sí. Porque no hay vista de que él le vaya a jugar trío para el turno que le va a jugar Milty, o sea, para el 9. Que va a jugar el próximo turno que viene. Y ya le queda uno, o sea, ¿entendés? No es que. Porque al final lo querés para jugarlo frente a un trío. Ostras, ostras, mira cómo le deja la mesa, ¿eh? Cuidado. Mira que ha ganado. Mira que ha ganado. Sí. Ah, sí, lo mato. No sé, no le duele nada, mierda. Ha sido muy problemático ese que me Estamos re inicio. ciegos, ¿eh? Pero se le ha Estamos quemado ciegos mil, desde el tío. pasado. Se le ha quemado mil, tío. Estamos ahí Ah, encerrados. surrender, surrender. FF. Parecemos jugadores de LOL. Ay, falló un minion, FF. ¿Dónde voy? Fuera bromas. En la foto del En niño. una partida que tuve hace nada en el Shadowverse, estaba yo a 2 de vida. Mi rival tenía un bicho con 2 de ataque y el marco verde alrededor de él. Yo no tenía ningún guardián. El tío estuvo hasta que se acabó el reloj, poniendo emotes y cedió turnos. Cuando era mi turno, se rindió. O sea, hay cosas que pueden pasar muy raras. Pero bueno, Hishiro ha pasado a la final después de una segunda partida en la cual no, seguramente si la revisamos hay alguna cosa que se nos ha escapado porque ha sido una partida con muchas cosas. Pero yo creo que no ha sido la mejor partida de este año de Hishiro esa, la segunda partida de la semifinal.